días, un gusto estar aquí frente a ustedes compartiendo esta noticia. Me gusta mucho esta época del año porque se acerca el aniversario de la ciudad el próximo 8 de diciembre y previo a esa celebración la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural lanza la convocatoria de la Presea Fray García de San Francisco por una frontera digna y generosa. Esta convocatoria convoca a personas físicas y o morales para que postulen su participación y pues que hayan sido destacados en algún rubro de las artes, de las ciencias, de la filantropía. El asunto es reconocer a las personas, ya sea instituciones o personas físicas, que hayan hecho algo bueno por nuestra ciudad. Es importante en una ciudad como Juárez hablar de lo positivo, de las cosas buenas que hacemos por nosotros mismos. Entonces, esta presea busca reconocer a estas personas. Entonces, a partir de hoy está publicada en Estrados y les agradeceríamos mucho que nos ayuden a difundirla para que tenga mayor visibilidad y, bueno, puedan participar mucho las personas o las instituciones que postulen a estas personas. Las bases de participación permanecen igual. Deberán presentar una propuesta ya sea digital o de manera física que será entregada en este espacio, en el tercer piso de Presidencia, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Están los requisitos ahí que tienen que tener: una semblanza de 500 palabras, un texto máximo de 1500 palabras donde se desarrollen las acciones más destacadas de toda su vida, toda su trayectoria. También deberán agregar, y eso es importante, pues anexarle una evidencia de todo lo que han hecho, ya sea material fotográfico o en video. Y, por supuesto, un oficio dirigido a la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural con los datos de contacto. Se recibirán estas propuestas y la entrega de esta presea se realizará el 8 de diciembre en una sesión solemne planteada en la antigua presidencia municipal. Y bueno, al mismo tiempo celebraremos así el aniversario de la ciudad. No sé si, regidora, ¿quieren aportar algo más? Sí. Bueno, muchas gracias, buenos días. Como sabemos, pues celebramos el 365 aniversario de la ciudad y con esto pues conlleva la presea Fray García de San Francisco. Iniciaremos ese día con una misa justo ahí en la catedral. Será esta misa a las 8 de la mañana. De ahí se le va a entregar un ramo, una ofrenda floral al monumento que se encuentra ahí fuera de la catedral, y de ahí pues ya nos pasaríamos a la sesión solemne, pues que esperamos verlos ahí. Y pues los invitamos a que todos participen y puedan expresar sus talentos culturales por medio de pues esta presea. Muy buen día a todas y todos. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar aquí dando esta clase de información, de esta clase de convocatoria que llegue a todos los rincones de Ciudad Juárez, en virtud de que premiar a alguien que nos está dejando un gran legado para nuestra ciudad, creo que es aplaudible y debemos de estar convocando a estas personas para que se den la tarea, no nada más no ellas mismas, sino los grupos a los que representan, y premiarlos en virtud de que esto se hace en un día muy especial para Juárez, que es precisamente la celebración de la institución de nuestra Franja Fronteriza del Norte, Ciudad Juárez. Entonces, en este sentido, les invitamos a que nos apoyen para dar una gran difusión a esta convocatoria. Gracias.